Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Estoy empezando a hacer unas deliciosas tortillitas, las estoy pasando por aceite, mi aceite está caliente. Y quiero retirar el exceso de aceite para hacer estos deliciosos tacos de guacamole. De guacamole con una salsita de tomatillo con tantita carne. Y para hacer mi salsa de tomatillo necesitamos, por supuesto, poner a tostar unos deliciosos chilitos guajillos. Y yo lo único que hice fue comprar, no sé si se puedan ver, tomatillos. Compré esos tomates chiquitines, que son mucho menos ácido que el grande, o sea, aquí lo vemos. Ya están hervidos, ya los pusimos a hervir y están aquí listos. Y los vamos a... Les falta. Vamos a ponerle, exactamente. Sí. Queremos poner comino. Comino. Orégano. Y ajo. Y un ajo, muy bien. Sí. Okay, ¿está todo? ¿Está todo listo? Sí, todo. Vamos a licuar perfectamente. Voy a poner tantito aceite en un recipiente. Ese no fue. Tantito más. Voy a poner tantito aceite en un recipiente. Sí. Mira, sale humo, Mani. ¿Ya? Sí, está caliente, está todo calientito porque pusimos a hidratar los chiles con el tomatillo. Ahora sí, por favor, gracias corazón, muy amable. Ahora hay que poner primero la agüita, mi niña. No, ay, primero es el chile de salsa. Es que dije... Ah, Sure. Vas a ver en inglés quiere decir segura. Es que para que aprendan inglés. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a freír nuestra salsa. Y ahora lo que hace la abuelita de Ketita. Exactamente. Ay, no, tú, mi niña, no me voy yo a regar, yo mejor así. Sí, mira, vamos a ponerle aquí. Ay, qué rico. En las orillitas, como nos dijo... Ketita. Ketita. Muy bien. Un saludo. El tip de la abuelita, exactamente. Que a Manny le gusta hacer mucho. Me encanta. Yo creo que es una de las partes de la cocina que más gozo. Gracias, corazón. Y ahora sí, si ven que empieza a saltar, no se preocupen. No pasa nada más que normal. Se salta. Él pica bastante no la cocina. No pasa nada. No pasa nada. Exactamente. Vamos a mezclar perfectamente. Dejamos que hierva tantitito. Ajá. Corazón, ¿puedes ir preparando el guacamole, por favor? Ah, sí, mi niña, tú pide lo que yo, mira, ¿tú crees que nada más estoy aquí para adorno, no? No, pues yo sabía que no. Está el aguacate hecho puré. Y tenemos también cebolla y cilantro. Cuando uno cocina con salsa, como este momento le estoy haciendo yo, pueden ver la cocina como está llena de salsa. Limoncito, ¿no? A ver, de dos un limón para el guacamole, ¿no? No, ah, bueno, en esta ocasión no va a llevar limón. Y tengo carne de res picadita en tosco y la vamos a agregar. Vamos a hacer una boloñesa muy mexicana. Ok, sal. Suculoso. Hace mucho que no de eso. Hace mucho que no digo que sabes. Ahorita que terminemos, iba a estar suculoso. Deliciosa está. Mezclamos todo perfectamente. Y yo aquí ya tengo una lista. Muy bien. Voy a empezar a hacer los deliciosos taquitos de guacamole. Lo único que voy a hacer es rellenarlos y los vamos a poner con salsita encima. Vamos a ver, regreso y me encantó la cápsula del tomatillo. Me parece muy importante saber. Y bueno, lo único que me resta es salsear. Quiero que vean la diferencia entre una y otra. El color cambió, es la misma salsa. Usted puede decidir en qué momento usarla. Aquí ya estamos sazonando, ya sazoné yo en este momento. Y yo aquí ya tengo una lista. Mis taquitos están rellenos de guacamole. Y lo único que me resta qué rico. Es... rico. Una boloñesa muy mexicana. Se ve suculoso. Eso se ve suculoso. Suculoso. Exactamente. Exactamente. Ay, qué bonita presentación aparte. ¿Verdad? Mami. Me gusta la idea. Sí, ¿me puedes pasar lo que veo no está pasando? Sí, como no, como no. Eso. One moment, please. Un platillo rico, fácil de hacer y muy nutritivo. ¿Qué tal quedó la receta? Si quieres más, te invitamos a suscribirte al canal y así tendrás siempre tu recetario virtual a la mano.